Los titulares de Telediario son presentados por Banco GIT Continental. Ahorra o nunca. Ante propuesta de recaudación de nuevo impuesto para seguridad, SAT expresa. SAT no tiene conocimiento todavía de este proyecto. Informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos revela que farmacias planificaron aumentar precios de medicamentos. Auditoría de Presupuesto 2013 revela 97 denuncias por mal manejo de fondos que superan los 600 millones de quetzales. Ante críticas por arrendamientos, SAT en últimos procesos en búsqueda de aprobación millonaria para construcción de nueva sede. Proyecto pretende unir principales carreteras del país. Avanza construcción de anillo regional que agilizaría transporte comercial. En juicio a Sperisen, Javier Figueroa responsabiliza a Gobernación de supuestas ejecuciones extrajudiciales de reos. Capturan al alcaide del preventivo de la zona 18 con dinero, cheques y chips de teléfonos celulares que supuestamente entregaría a los reos. Adolorido, padre de adolescente asesinado en masacre de California, exige justicia y fin a venta de armas. Valerie Grest califica a Panamericano de natación a realizarse en Toronto, Canadá.